una mañana realmente interesante, una sesión de trabajo para discutir algo que inquieta no solamente a los juristas, a los sociólogos, a los encargados desde múltiples puntos de estudiar la situación de la familia, como es la posibilidad de resolver las crisis de pareja, las crisis conyugales, aprovechando alguno de los recursos que tradicionalmente ha dispuesto el legislador. Mi intervención ha ido dirigida un poco a establecer los vínculos o las diferencias entre lo que es la terapia familiar de la mediación familiar, incluso de la mediación familiar preventiva. Hay que tener en cuenta que la situación actual del matrimonio en la familia es muy delicada. Estamos en una situación muy, muy delicada y hay una serie de consecuencias que no solo las vivimos ya en el presente, sino también las vamos a vivir en el futuro, fundamentalmente respecto a los cónyuges o respecto a los hijos. Concretamente nos interesaba indagar la asociación posible entre mediación familiar y reconciliación conyugal. Desde el punto de partida incuestionable de que el matrimonio, la pareja matrimonial está en crisis, aunque solo fuera por atender a los datos objetivos que resultan de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. En este momento hay un 6% de separaciones, hay un 23,3% de divorcios, un 0,1% de nulidades. Esto es, claramente la pareja matrimonial está en crisis y lo que debemos indagar entre todos, porque eso conviene a la paz social, al beneficio, a la felicidad del individuo en particular, lo que hemos de indagar es ver maneras de dilatar, de paliar, de hacer un poco menos intensa esa crisis de pareja en España en este momento. En primer lugar, el primer punto a destacar es cómo está la sociedad hoy en día, los modelos sociales que tienen nuestros jóvenes en cuanto a las relaciones amorosas y los modelos de amor romántico y que se les presenta, que son los que fundamentan sus relaciones, ¿no? Y creo que es muy preocupante. En segundo lugar, creo que hay que enseñarles a reconocer sus errores para poder perdonar y resolver sus conflictos. En tercer lugar, creo que tenemos que aceptar la crisis como parte de nuestra vida, como algo positivo y que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos y poder ser felices. Y por último, en el tema de la mediación, creo que tiene una función educativa importante para que cuando estos jóvenes llegan a los conflictos conyugales se les pueda ayudar a reeducar esos sentimientos y esos conflictos que tienen para ayudarlos a llegar a un acuerdo que no directamente sea la ruptura, sino que sea poder mejorar su matrimonio y vencer sus dificultades y sus conflictos. La idea que yo quiero transmitir con mi intervención es lo que yo veo en mi juzgado y en gente que me consulta como por ser juez de familia, y es que veo que la gente se lanza al divorcio sin saber. Cree que es una cosa, cree que es una especie de segunda juventud, un renacimiento de la libertad, la panacea, vamos, y luego se encuentran con la realidad. Sobre todo la realidad por la limitación de sus expectativas vitales producidas por la atadura con el anterior matrimonio, que, porque hay una cosa muy clara que nadie lo sabe, es que el matrimonio es para siempre, te separes o te divorcies. No el matrimonio como, a lo mejor como institución, pero la familia sigue viva, en dos núcleos distintos, separados, pero si hay hijos comunes están condenados a entenderse, a seguir juntos por el bienestar de los hijos. No digamos ya también si hay casas comunes, si hay hasta una hipoteca. Están condenados a hacer la hipoteca y a estar juntos toda la vida. Y la gente se mete en el divorcio creyendo que todo desaparece, que es una especie de borrón y cuenta nueva, y no se produce así. La mediación preventiva con la que hemos estado trabajando hoy es un enfoque mucho más posibilista y aperturista de la mediación familiar, en el sentido de que contempla la restauración de la relación que está dañada, que tiene serios problemas y serias dificultades. En ese sentido, lo más importante quizás sea introducir un momento de reflexión, una parada, una contemplación de alternativas, abrir, decíamos, el abanico de las posibilidades que tiene una pareja en una situación de conflicto serio. Y en ese momento de reflexión es el momento en el que el mediador tiene que trabajar contemplando posibilidades, apoyando distintas opciones y sobre todo evitando esa comunicación atascada y bloqueada en la que normalmente acuden las personas a la mediación. Entonces, nos paramos para reflexionar, facilitamos la comunicación y el diálogo a través de un tercero neutral, que es el mediador familiar, que nos ayuda a escuchar lo que la otra persona está diciendo, y con eso intentamos avanzar en acuerdos pequeños, en cuestiones que cambien nuestra vida y que nos hagan lograr la felicidad dentro de la realidad conyugal, que es en realidad lo que buscamos. La idea fundamental de la mediación, desde mi punto de vista, es la prevención de una forma distinta. Nosotros lo que hacemos es dotar a las familias
precisamente los recursos necesarios para que ellos mismos sean mediadores. De tal manera que si ellos son mediadores, pueden a su vez ayudar a sus propios hijos a ir superando conflictos. A los niños se les estudia y se les informa también desde la escuela, se les forma en mediación entre iguales, y lo que nosotros hacemos es formar también a los padres para que acompañen esa formación que ellos tienen en sus hijos, de tal manera que se conviertan en familias resilientes, es decir, que tengan suficiente capacidad para poderse enfrentar a cualquier tipo de conflicto. A mí me parece que la prevención primaria podría ir orientada fundamentalmente en el campo de la orientación familiar. La prevención secundaria iría más encaminada también, o es un servicio de la mediación, y la intervención ya fundamentalmente secundaria y terciaria sería un tema de la terapia familiar. Entonces mi intención es de enseñar a la gente que se lo piense dos veces antes de caer en un divorcio por el problema que puede llevar esa ignorancia y encontrarse con el abismo con el que se pueden encontrar. En este sentido, a mí me parece que todo vale la pena aunar esfuerzos entre mediadores familiares, orientadores, psicólogos, psiquiatras, terapeutas familiares. Yo creo que es preciso en este momento para intentar solventar las dificultades que vamos teniendo y que vamos observando en nuestra actitud diaria.